Hola, pros. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estamos aquí en Mercado. Y bueno, chicos, hoy vamos a ir a buscar el maletín, ¿vale? El del borracho. Porque he visto, ¿vale? Las zonas en las que puede aparecer el maletín, ¿vale? Vamos a ir con la furgoneta porque esa chima no, ¿vale? Porque se puede romper y no, ¿sabes? He visto dónde se... ¿Dónde pueden aparecer? Y esperad, os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Dónde el mapa? Vale, chicos, mirad, ¿vale? Este es las zonas donde pueden aparecer, ¿vale? O sea, aquí lo podéis ver, ¿vale? A lo mejor no se ve mucho, pero es esta, ¿vale? He buscado Maison Mercard Sweet Castle Spawns. Y vale, no nos tenemos que ir de. O sea, ya para saber, no nos tenemos que ir más lejos que la zona del mecánico, ¿vale? Entonces vamos a ir, pues, mirando, ¿vale? Vamos a ir desde, empezando por aquí, 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 aquí. O sea, vamos a ir de aquí a aquí. Ya os imagináis que justo está aquí, pero bueno. Vamos a ello, porque si no, pues, obviamente, no acabamos nunca. XD. Así que, bueno. Aquí, listo, ¿vale? Vamos a ir con la furgoneta. Porque hace un buen día. Es que me he puesto a jugar a mi supermercado para que pasase el tiempo y he dicho, espérate, que la policía no es instantánea. Te dejan creo que una semana para que pague la multa. Entonces, pues mira, qué mejor que hoy irnos con la furgonetilla toda épica. Ah, pues aquí, claro, obviamente. Pues chicos, ojito, espérate. Voy a quitar esto. Mira, tengo mucho force feedback, ¿eh? Dios. Mira, mira, mira. Como que se va. Opa, pero voy a mirar rápidamente car controls. Veo, 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 veo. ¿Dónde está? Pushing bell. Bueno, igualmente. O sea, mirad, ¿eh? Web. Tiro para allí. Web. Tiro para allí. Web. Tiro para allí. Web. Bueno, pues perfecto. Vámonos. Así que, a ver, nos vemos cuando esté más o menos cerca de allá. Porque obviamente vamos a tardar un poquito hasta llegar al mecánico. Obviamente iré por. No, yo no iré por autopista porque es un poquito antes del mecánico que empieza la zona de los posibles spawneos de cosas. Así que, bueno, no sé qué le ha pasado a mi volante. O sea, ahora, mirad, o sea, mirad lo poquito que estoy girando. A ver, esto también es verdad. O sea, tipo, como que el volante está duro. Mirad, así y se vuelve, o sea, lo giro y se vuelve. No sé, pero si alguien me lo puede decir, por favor. Pero que no sé, que luego lo miraré y ya está. Buah, esto creo que para el rally mira bien, ¿eh? Porque en verdad, fijaos, ¿eh? Es que, mira, ¿eh? Suelto. Así. Bueno. Ostras, me he puesto cinturón, ¿verdad? Sí. O sea, ahora es todo duro, madre mía. Joder, ¿qué ha pasado mi ratón? No, no te vuelvas loco, ratón. No sé qué está pasando con mi volante. O sea, fijad, ¿vale? Mirad el volante, ¿vale? Ahora vamos a tener que girar, ¿no? Para Lope. Para donde pone Lope. ¿Vale? Nos giramos. ¿Vale? Yo giro el volante y lo suelto y se vuelve. Antes era como que se volvía, pero no tan rápido. Y no iba tan duro. Pero bueno, igual puedo conducir, así que. No pasa nada. Vamos a ver. Vale, tengo que decir de que voy a estar parando mucho, ¿vale? No me llevo, me cago en todo, no me llevo cervezas. Bueno, en caso de no llevarme cervezas, luego cargo partida porque realmente cuando completamos la llevada del borracho a su casa, ya spawnea y si guardas partida se queda ahí. Entonces, si cargo partida no va a irse a otro lado, ¿me entendéis? Vale, frenamos, 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 frenamos. Giramos, vale. ¿Veis? ¿Veis? Es que tengo que girar como mucho más que antes. Bueno, a ver, aquí ya empieza. A ver, voy a parar aquí un segundito. ¿Vale? Voy a parar aquí un mini segundo y voy a mirar más o menos, pues, que dónde están las cosas. Bueno, tranquilitos, que hay que seguir aún. La verdad es que también he dicho, mira, son las 12:30, literalmente son las 12:30 de la mañana en España. Es un momentito de tranquilamente grabar un vídeo de chill por la mañana antes de comer. Pero no, aún nos queda. El primer spawn es después de las vías del tren de la Casa del Borracho. Porque sabéis que la Casa del Borracho está justito en esa zona, ¿no? Pues ahí. Así que bueno, aquí no, o sea, aquí no tenemos que ver nada. ¿Vale? Aquí no tenemos que ver nada. Vale, aquí, después de esto.
O sea, pasas las vías del tren y te pone una X. Como sea la primera. No, y el borracho está aquí, ¿eh? Vale, voy a. No veo nada, ¿no? Vamos. Vale, voy a frenar aquí, voy a frenar aquí, frena, frena, frena. Frena aquí y voy a mirar exactamente dónde es. Ok, y es por estos caminos, ¿vale? O sea, tipo, como que después de esto amarillo está como por aquí, así que lo que voy a hacer es aparcar aquí, ¿vale? Wow. Aparcar aquí. Apaga motor. Apaga. Vamos a apagar el motor. Vale. Y pues por aquí debería estar. O sea, tipo, pone después de las vías del tren. Como por aquí. Hombre, debería estar bien escondido. Espérate. A ver, pro tip. Esto es un pro tip, ¿vale, chicos? Veo algo allá. Como sea esto. Mira. Hemos encontrado un cochecito que se lo podemos llevar al mecánico y dinero. Gratis no, pero. Dinero muy fácil. Mirad, es una Hayashiko. Es literalmente el cuerpo de mi furgoneta, pero. Puede estar. A ver, no tendría mucho sentido que estuviese debajo de esto. Porque literalmente pasa una cosechadora aquí y te revienta todo el dinero. Ah, por aquí no está. Por aquí. No, es que había visto algo, pero que no es, que no es. No es. A ver, vamos a ver por aquí. Mira, esto se lo podemos llevar al mecánico, ¿vale? ¿Os imagináis? Está aquí dentro. Aquí, no. Esto no es. Aquí no hay nada, ¿vale? Esto es un bonito día, para hacer. Estará allá. Yo nunca estaba aquí, ¿eh? Esto es subible. Se puede subir. Ostras, que sí. ¿Qué es esto? No, no, pero ¿qué es esto? O sea, ¿esto para qué es? ¿Qué sirve? O sea, ¿cuál es la funcionalidad de esto, tío? A ver, aquí no está. O sea, en estos pisos no está. Esto no sé qué será. Será una torre antigua que hayan puesto. A ver. No, no se ve nada por aquí. Nada por aquí. Bajamos. Nada. Ahí no hay nada. No, aquí no hay nada. O sea, vamos, que en los pisos estos no está. Venga, vámonos. Por allá. A ver, voy a mirar por estos árboles que no he mirado. O sea, ahora es como puede estar o aquí o un poco más adelante allá, ¿vale? O sea, en el otro caminito. A ver, vamos a mirar bien. Mira, pues aquí podría estar perfectamente, porque podría ser perfectamente un sitio épico para guardar un maletín, la verdad. ¿Dónde está el maldito maletín? ¿Y dónde está el maletín? Caca. Me había confundido, pensaba que era caca. En la anterior serie me lo encontré a la primera. O sea, a la primera no, pero. Tipo de que fue bastante fácil, recuerdo. O sea, que fue tipo en la tercera o así que miré. Ahí estaba. ¿Esto qué es? Una hoja. Bugueado. Voy a mirar por aquí. O sea, perfecto. Porque como esté por aquí, hemos triunfado porque ha sido la primera. Lo dudo, seriamente. Este vídeo me da a mí que voy a estar grabando 5 horas. Van a dar las 5 de la tarde y aún no encuentro el maletín. La verdad que el borracho lo esconde bien, ¿eh? O sea, tipo, no sé, anda que podría gastarse, o sea, dejar a su mujer y gastarse el dinero. Ahí va el tren. ¿Os imagináis que ahora viene el borracho y dice, ¿qué haces buscando mi dinero? Sería muy épico. Ok, chicos, he estado unos 2 minutos mirando por allá adelante. No he encontrado nada. Así que me piro. Por aquí, por lo que vemos, no hay absolutamente nothing. Así que vamos a encender el motor. Voy a poner el cinturón, o sea, solo porque el primo está pasando, ¿vale? Entonces. Madre mía, es que ahora lo que cuesta. Parece que le han quitado la dirección asistida, esto, te lo juro. Qué duro va el volante. Bueno. Vamos a ver, o sea, he estado mirando por estos dos lados, por allá también, que me acuerdo que fue allá donde me encontré el maletín la última vez. Fue aquí, o sea, pero aquí he mirado también, o sea, he estado 3 minutos tranquilamente mirando y no había absolutamente nada. Estaba justo detrás de este árbol, me acuerdo. Me acuerdo que vine desde el pueblo, o sea, fui al pueblo y vine desde aquí. Paré aquí porque vi que podías, porque vi que en otras series de YouTube se lo encontraron por aquí.
y dije, espérate, no estará aquí. Vale, espera, espera, espera. Creo que me pasé. No, voy a mirar rápidamente si es aquí o no es aquí o es más adelante. Vale, no. No es. A ver, dicen que. O sea, dicen que por aquí. Pero no veo nada, no. Luego miro por aquí. En Lope, aquí empezamos en zona peli. Vale, ahí viene el primo. Menos mal que me he parado. Mira, primo, pasa. Que llevo. No, no llevo, pero llevaré. Dinerito. Voy a ir así en segunda. Bueno, ¿qué segunda? Primera. Ahí. Tranquilamente. Ahí va la gasolina. Bueno, puedo cargar partida cuando me dé la gana. Así que tengo que. Espérate, esto tiene mucha pinta. Esto tiene muchísima pinta, chaval, de que aquí hay algo. O sea, ¿por qué me ha dado que aquí había. Aquí estaba el maletín? Me ha dado como que aquí estaba el maletín, te lo juro. Es que he visto un hueco aquí enorme y he dicho. Ah. Mira, sube, vale. O sea, ahora ya no me voy a poner el cinturón porque veo que el primo va a tardar en venir. De hecho, ni me voy a colocar bien, total. A ver, no sería muy inteligente ponerlo aquí porque básicamente tienes un tío aquí. Esto es nuevo. A mí no me fastidies, esto es nuevo. Eso es una. Oh, no, oh, no, no era nuevo, no sé. Bueno. Aquí también podía estar. Pero bueno, yo creo que voy a parar aquí en el mecánico. Vale, voy a parar aquí, mismamente. Vamos a parar aquí. Vamos a. No. Bueno. Ahí. Vale. Vale, ya está. Vale, por aquí era una zona. A ver, no sería muy inteligente dejarlo aquí. Porque es el mecánico. O sea, está justamente al lado del mecánico. Y el mecánico, supongo yo, que mira esto. O sea, que mira a ver qué hay en su patio trasero. Vamos, digo yo. Vale, por aquí no, aquí no está, o sea, aquí imposible. Como por allá. Hombre, la verdad sería inteligente si lo pusiese en campos abandonados. O sea, tipo, que lo ponga. Madre mía, mi voz, ¿qué me está pasando? Os juro que no lo he hecho adrede, pero que de repente se me pone así la bata. No sé por qué. Ayuda. Estoy quedando sin voz, o me está cambiando. Una de dos. Bueno, vamos a ver por allá. Ay, qué sueño, madre mía. He dormido 10 horas o así y sigo teniendo sueños, o sea, bruto. Me cago en todo, hoja asquerosa. Me había parecido que estaba aquí. Os lo juro, que llegaba a estar aquí y. Ah. Vale, también puede estar por aquí atrás. Y por ahí. Vale, no, de hecho voy a mirar un segundito. Vale, vosotros no lo estáis viendo, estoy en aquí. Vale, en Lope era. Oh, ¿dónde? No, no, no. ¿Dónde? A ver, ¿dónde había un. A ver, me vais a perdonar, es que me tengo que ubicar bien, ¿vale? Me vais a perdonar. No voy a mirar nada, ¿vale? ¡Ah! Era entre ahí, vale, que me he equivocado. Es entre aquí. Es que en el mapa aparece, ¿sabes? En el mapa aparece como la partida esta. Entonces tiene que estar como por aquí, ¿no? Porque ponía por aquí. Y no hay nada dentro porque, primero, sería muy caca porque es que aquí no se puede entrar, ¿vale? Entonces, si está aquí, si llega a estar aquí dentro, juro que ponía el no clip para pasar. O sea, debería estar como. A ver, voy a mirar. Como por en medio de medio. No tiene sentido. Entonces está aquí, ¿no? O sea, en el mapa pone. En el mapa pone. Uy. No. No, control B, no, ahí vale. El mapa pone que está por aquí, pero por aquí es que es. Aquí lo veis, es imposible porque. Esto es algo en donde no se puede acceder. O sea, aquí no debería haber nadie. O sea, es como una zona del mapa en la que no se puede. Pero es que, no, de verdad, viendo esto, es que está ahí, pone. Entre medio y medio. Aunque también está como. Bueno, mi set. ¿Tienes fuente o algo? No, no hay fuente, tío. No hay fuente, bueno. Chicos, seguiremos buscando. A ver, no me voy a morir de sed. Aparte, no. Voy a parar en un segundito en la mansión. Porque ahí. A ver, voy a mirar si. Adelante. No, adelante no hay ningún punto. Bueno, sí, en el río. Nada, pero. Si, adelante, después de la mansión, justo hay un punto. Entonces. A ver, en ningún momento te he mandado que te abras. Solo quería abrir esta puerta.
Vale, pues sí, hay un punto después de la mansión. Y aprovechamos para beber agua. Vale, quitamos freno. Gente, es que esto es más difícil de lo que pensaba. Esto es mucho más difícil de lo que pensaba. Y también es que tened en cuenta que a lo mejor estoy mirando en sitios que no son. O sea, tipo, sitios en los que parece en el mapa que es aquí, pero es un poco o más adelante y justo estaba ahí. Vale, ponía que después de la mansión, o sea, justo después de aquí podía estar. Pero igualmente yo voy a aparcar aquí mi furgonetilla. Voy a aparcarla aquí y la voy a dejar ya aquí. Para más tarde. Vale. Vale. Me da igual que me roben la furgoneta. Ahí hay algo. Ah, no, es una casa, vale. Sí, como por aquí. O sea, marcaba como que por aquí podía estar. Pero. Quiero algo. Es que siempre me confundo con las hojas. Primero vamos a beber agua. Esto me da mucho mal rollo. Este. Ostras. Que no sé. Ostras. Que, o sea, que al guardar no se resetea, se queda como lo dejé. Anda. Bueno, este agua también tiene que tener 20 virus. Tranquilamente. Vale. No, no, no. Voy a dejarme. Como la orina da igual, puedo mirar donde sea. Voy a dejarme el agua al mínimo. Y voy meando. Porque si no, chicos. O sea, voy a mirar. Sí, justo después de la mansión. Ah, está para ese lado, no para aquí. No, no, no. Está para ese lado. Vale, vale, vale. Entonces puede estar aquí, ¿eh? Por favor, que esté aquí. Que si no me quiero matar ya. Espérate. Está, o sea, justo pone aquí como que está aquí, ¿vale? O sea, en teoría debería estar aquí. El mapa pone eso, ¿eh? Vamos. También, o sea, lo del mecánico, la verdad es que no tenía ningún tipo de sentido que estuviese ahí. O sea, ¿quién va a poner un maletín con 5 millones de marcos al lado de un mecánico en donde anda que no pasara gente? ¿Sabes? Y anda que el mecánico te habrá visto, ¿sabes? O sea, no tendría sentido. Aquí sí tiene más sentido, porque me entendéis, ¿no? Está al lado de una casa abandonada que nadie quiere ir porque está encantada. Y además... Pues por aquí, pues... Vale, pues... Por aquí vi menos 13 y... Entonces por aquí podía estar. Chucuchum, chucuchum. Mira todo lo que han dado. Y la sed no me ha subido, es que ha sido buena esa. La de ponerme... O sea, bajarme la sed al mega mínimo. Y eso, o sea... Cago en todo. Cago en todo. Por aquí no encuentro nada, ¿eh? No he mirado por allá, así que podría ser. ¿Qué hago en todo, tío? Llevo media hora grabando. Por aquí podría estar. Por allá. Por allá no he mirado. Por aquí podría estar. No sé, tío. Yo ya no tengo ni la menor idea. Llevo caminando muchísimo, tío. Voy a mirar por aquí. Y es que llevo media hora grabando. A ver, la anterior vez estuve bastante porque me choqué y todo, pero qué decir. A ver, está aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Chico, chico, chico. De locos, de locos, de locos. Vale. Ahora hay que hacer un pro tip. Vale. Está aquí. A ver, a ver. Vale, gente, pues ahí me ha spawneado. Después de la mansión, vale. La verdad que por aquí no se ve. Justo en el árbol, tío. Justo en el árbol. Hay que llevárselo sin abrirlo, ¿vale? No hay que abrirlo, no hay que emocionarse. ¿Por qué? Porque si lo abrimos y cogemos 100, solo 100, el borracho spawnea en nuestra puñetera cara de forma mágica. Ahí está nuestra furgoneta. O sea, mira, todo lo que he caminado, ¿eh? Spawnea en nuestra puñetera cara. Y nos intenta matar. Y hay que huir. Y no me apetece. Mirad la sed, lo que me ha subido. Mirad que la bajé. La bajé. Y ahora me está subiendo. Vale, pues, chicos. Vale. Pues voy a abrirlo dentro. Y si voy a abrirlo dentro de la furgoneta para que me spawnee el borracho en un lado random. Bueno, chicos, ya está. Listo. Listo, GG. GG.
Y estaba aquí. Es que la anterior vez fue tercera vez que dije lo cortaré todo. Aquí no, aquí voy a enseñaros en este vídeo. No lo cortaré nada. O sea, cortaré supongo las partes en las que me pego 55 años caminando, pero... ¿Me entendéis? Y esa... Bueno, lo ponemos aquí. Y vámonos para el pueblo. En el pueblo ya, como hay más espacio, abrimos todo. Vale. Anda que no me voy a poner el cinturón, chaval. Con el dinerico que llevo aquí. Venga. Estaba justo en donde la antena, ¿eh? Anda que no. Anda que no, chaval. O sea, estaba... A ver, os digo, ¿vale? Por si os pasa. Yo lo he encontrado aquí. Tenéis que venir aquí, justo en donde las patas estas. Y ahí. Mirad ahí, ¿vale? Puede que ahí esté. Pero bueno, chicos, nos vemos cuando esté en el pueblo o algo. O sea, ahora mismo el borracho ni se ha enterado. No, de hecho, mira, voy a abrirlo aquí en movimiento. Ah, no se puede abrir en movimiento. ¡Ostras! No se puede abrir en movimiento. Los dos juegos son listos. Claro, porque si no, si lo abro en movimiento, supongo que el borracho aparecerá. Y yo, como voy en movimiento, pues se irá. Bueno. GG, o sea, tenemos dinerillo ya. Ahora, pues, a mejorar cosas, etcétera. Y es domingo, o sea, un domingo de chill por la mañanita, son las 12 y... O sea, empecé a grabar a las 12 y 20 y son y 51 ahora. O sea, casi es la una ya. Igual, yo como a las 3 de la tarde, así que como que me da igual. Vamos. Bueno. Voy en segunda, todo el rato. Buah. Aquí voy a poner tercera porque vamos, somos pros. Tenemos. Mira la gasolina de la furgo. Menos mal que he apagado, eh. O sea, que he apagado la. Esta. Bueno. La verdad que ha sido épico esto. La verdad. Wow. Ha sido épico la encontrada, ¿no? Es que no cortaré casi nada para que veáis lo que tarda. No lo encontraros, o sea, hay que tener paciencia hasta que surja. También creo que podía estar aquí, justo al lado de la casa del tío este, de que en el mod te vende el cochecillo ese, pues está ahí, estaría ahí también. Porque a ver, en verdad esa casa es como que está abandonada, pero es que el creador del mod habrá dicho, mira, esta casa que no tiene ningún uso la pongo. Y también aquí, creo que aquí debería estar, o sea, aquí también podría estar, creo, pero no lo sé, bueno. Igualmente. De lujo. Es verdad que ahora tenemos, hace tanto que no vengo por aquí, que ahora tenemos esto. Aquí nos podemos salir de la carretera. Bueno, cuidado, yo no te quiero atropellar. Vale. Lo que voy a hacer va a ser una cosita, ¿vale? Tenemos aquí vía libre, ¿no? Ponemos primera. Puedo abrirlo, ¿no? Vale. No, espera. A ver. Estamos listos, ¿no? Aquí creo que sí se puede, ¿vale? El borracho va a aparecer en nuestra puñetera cara, ¿vale? Mira, mira. Anda que no. Y ahora el borracho debería aparecer, ¿no? No sé dónde, pero debería. Vámonos para casa, anda. Pidi, pidi, pidi. Dinerillo. No sé dónde está el borracho. Vendrá a mi casa. Pero tenemos pro tips, vale. Pro tips. No, ¿qué hago? Pues lo hice mal. Hice mal. Ah, no, no, no. Vamos por aquí porque aquí hay más rectas y así podemos coger el dinero mientras conducimos. Ostras, la gasolina. Mira, si me quedo sin gasolina, esto será como para ver cuánto me ha tardado. Y al siguiente día supongo que será más pronto en el juego. Porque, o sea, solo si me quedo sin gasolina. Porque iré ya directamente a donde había aparecido el maletín. Lo robaré directamente. Y yo. Bueno, chicos. Pues yo voy a cortar toda esta parte. Mira, aquí ves, en esta recta, yo puedo coger el volante, mantenerlo recto y hacer tuk 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 4000. Esto con el autoclicker, chaval. Mira, mira, mira.
No sé, ¿dónde ha aparecido? ¡Ha aparecido! ¿Ves? Me ha puesto ahí. You little bastard. Vamos, que ahora está en medio de la autopista. Bien. O sea, ¿habéis visto? Es tipo que es muy absurdo porque el borracho literalmente aparece en medio de la autopista. O sea, a 140 que iba, creo. Vamos, moneda, combustible. Me tienes que dar, ¿eh? Supongo que entrará en la reserva. Caca. Bueno, igualmente lo que os he dicho. Si no, ya cogeré yo el maletín. La cámara, si no quedo sin gasolina. Bueno, vamos a fumar como buenos campeones. Solo me quedan dos cigarros, ¿no? Bueno, vamos a fumar como buenos campeones. Luego de robar 5 millones de marcos. Chicos, para nada huimos de la policía. Aunque realmente él no puede denunciar el robo, porque si lo denuncia, su mujer se enterará. Entonces, es como que él está sí o sí. O me mata él, ¿sabes? O ya está, o me lo he quedado. Vamos, yo voy a tope de velocidad, porque lo peor es que aún queda bastante. A ver, también lo bueno es que él apareció en la autopista. Ahora él está como viniendo andando a por mí. Literal, o sea, está viniendo andando a por mí. Entonces, hasta que llegue, yo creo que puedo ir con el dinerillo a casa perfectamente andando. Y no me voy a morir, porque la orina, cuando me entre orina... Mira, aquí en esta recta también. Cuando me entre orina, pues eso. Bueno, chicos, gracias por ver este vídeo. O sea, yo voy a acabarlo ya aquí. No. Voy a acabar ya aquí el dinero. El dinero, digo, el vídeo. Porque, bueno, está durando mucho. Yo llevo ya... O sea, ya es la una en España. Sí, bueno, chicos. Una de la mañana, ¿eh? O sea, de mediodía. ¿Me entendéis, no? Así de chill, por la mañanita. Así que... Pues está entrando el sueño, XD. Bueno, muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Chao, no sé si me va a llegar la... Está en reserva ya.